La ciudad de cazadores larrodense celebraba el pasado domingo su tradicional tirada de pichón abrazo con motivo de la festividad de San Isidro. A partir de las 10 de la mañana comenzaba esta competición, cuya particularidad es que los pájaros son lanzados por un colombaire, lo que supuso un reto para los 42 tiradores participantes. En primer lugar, voy a agradecer a todo el mundo la colaboración y el haber participado. Hubiéramos preferido que hubiera habido por lo menos 10 o 12 escopetas más, tratándose de lo que trataba, pero bueno, aquí es lo que hay. Agradecer los que habéis venido, la tirada se ha dado bien, no ha pasado nada, sin incidencias, yo creo que ha sido vistosa. Palomo también le tenemos que dar al palomero, decirle que el palomo es muy bueno, y al colombaire, sin ningún lugar, a Juan. Como colombaire también hay que decir que esta mañana se ha portado. Y dejaré 20 euros de mi sueldo para donarlo al cáncer. Habéis oído, va a donar 20 euros para la Asociación Española contra el Cáncer. Y espero que si alguno quiere donar algo, se puede donar, ¿eh? Los beneficios recaudados a través de las inscripciones irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, con el fin de seguir financiando los proyectos que desarrollan en la actualidad. En fechas próximas, la Sociedad de Cazadores hará entrega de un cheque por valor de 700 euros. Tras la finalización del torneo, se dio paso a la entrega de premios a los tiradores no locales. El primer lugar fue para Francisco Lozano Zambrano, que abatió 8 piezas. En segunda posición quedó Enrique Paños y el tercero Alejandro Mateo Valera. El primer lugar con 8 pájaros abatidos, Francisco Lozano Zambrana. Puede coger lo que quiera. Eso es queso. Esto es jamón. Con 7 pájaros abatidos, Enrique Paños. Gracias. En cuanto a los rodenses, el palmarés quedó del siguiente modo. Ganador de la 32ª edición, Pedro Melero Parreño, su campeón, Alfonso López Serrano, y en tercer lugar, Antonio Pérez. La organización repartió numerosos trofeos entre los participantes según su clasificación, donados por las entidades colaboradoras. Vamos a hacer la clasificación general de los tiradores locales. Vamos a empezar con los 8 pájaros abatidos, el primer puesto, campeón de la tirada de San Isidro 2012, Pedro Melero Parreño. Un gran aplauso. Un gran aplauso. Segundo clasificado, Alfonso López Serrano. Arias Topante. Bueno, tercer clasificado. También con 8 pájaros abatidos, no 8, han matado más de 8, ha sido 12. Antonio Pérez. Cuando hay solo un jamón, no se está uno mirando el bueno o el malo. La siguiente cita en el campo de tiro La Perdiz será con motivo de las fiestas locales en honor al Salvador.